Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Los saluda su amigo y servidor Arturo Ortiz Olvera en ausencia de nuestro amigo y conductor Ricardo Martínez, Richie. Y bueno, el día de hoy traemos un programa especial y contamos con la esencia y la presencia de la maestra Patricia Segura Lara. Maestra, hola. Muy buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sean ustedes muy, 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 muy bendecidos el día de hoy, también agradecidos con la vida. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Gracias, maestra, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, dinos, ¿qué nos vas a hacer favor de presentarnos el día de hoy? Hoy vamos a tener un pequeño diálogo con mis amigos, que es la princesa Iztaccíhuatl, como nosotros los conocemos como el volcán Iztaccíhuatl, que es la mujer blanca o la mujer dormida, como muchos lo conocen, y con el Piojo, que es un tremendísimo, él es, digamos, como el lado negativo de las cosas, como el lado chusco, como el lado más hermoso que tiene la vida, que es la magia de sonreír. Muy bien, maestra. Bueno, pues si no tienen inconveniente ustedes, amigos, si nos lo permiten, maestra, y si estás preparada, claro que te sí. Dejamos el escenario estudio y esta es la tercera llamada, tercera, y comenzamos. Gracias. Buenos, bueno, qué bueno que están aquí conmigo, a todos ustedes, jóvenes. Es importante que sepan que es tan importante los valores hoy en día, que no perdamos la esencia de la vida, la esencia del amor. Hoy mis amiguitos van a hablar sobre eso. Vamos a presentarlos y vamos a hablar un poquito con ellos. Es la princesa Iztaccíhuatl. Hola a todos, soy princesa Iztaccíhuatl. Soy Iztaccíhuatl, soy la mujer blanca. Muchos ya me conocen. Yo soy un volcán que está al lado del volcán Popocatépetl. Yo represento la vida, las leyendas y la historia de México. ¿En serio que sí? Sí, de veras. Sí. Bueno, ahorita me dices, yo te represento donde quieras. Permíteme tantito. Vamos primero por partes y ahorita te presento, ¿sí? Sí. Bueno, yo soy una princesa en la cual la vida, los sentimientos y las emociones de nuestro país, de nuestras costumbres, están directamente en nuestro corazón y en nuestras mentes. ¿En serio? Yo no me había percatado de eso. Sí, de verdad. Bueno, lo que ellos quieren decir es que es importante que tomemos y retomemos la historia de nuestro país, teniendo en cuenta a partir de la historia de nuestro país, es como se va forjando un hombre con calidad, con virtudes y con valores. Sí, quiero decirles que la historia de nuestro país se forma con hombres célebres, pero también quiero decir que hoy en día la tecnología está rebasando todas las expectativas de volver a ser personas con grandes virtudes y valores. Ay, ¿la tecnología? Sí, sí. ¿Por qué? La tablet, el iPad, el iPhone. ¡Ay, sí, yo tengo muchos! Yo tengo mi teléfono, el iPad, el iPhone, el... No, pero no es necesario que tengas tanto. El iPad, el iPhone, así me puedo comunicar con mi tía, la cholita, la arañita, la hormiguita. Sí, pero no es así. A ver, nosotros tenemos la meta que podamos dar a entender que es importante que podamos tener esa cercanía con nuestra familia. Sí, sí, lo entiendo. Pero yo me comunico muy fácilmente con mis familiares a través del iPhone, mi teléfono. Ahí los veo y les mando saludos. No, pero no es así, Piojo. Necesitamos tener la cercanía directa con ellos. ¿Por qué no le puedes decir que los amas directo? Ay, no. Perdemos el tiempo. Me caen luego bien gordos y estoy cerca de ellos. Es a lo que me refiero. Mira, viejito, simplemente es estar con ellos, decirles que los amas, así como te estimo a ti, como estimo a Patty,
y estar cerca de ellos precisamente para tener en cuenta el valor de la familia. Ah, sí, sí, yo sé que el valor de la familia es importante, pero a mí, la verdad, las redes sociales me encantan. A ver, te voy a preguntar una cosa, Piojo. ¿Tú te sabes alguna canción mexicana, algo de nuestro folclore, que no hayas visto en los teléfonos, que lo hayas escuchado, que lo hayas percatado en nuestras costumbres? Ay, pues es que no me acuerdo muy bien. A ver, acuérdate muy bien. Hay una canción que puede ser Y sigo siendo el rey. Sí. Así como, y sigo siendo el rey. Ey, tranquilo. Estamos aquí, estamos enfrente de todos, por favor. Con calma, sé que es muy emocional. A mí me encanta esa canción. Bueno, queremos decirles que también es importante retomar nuestras canciones, las tradiciones, el Día de Muertos, la gran cercanía y la autoestima que tengan las personas en sí mismas. El tener una gran autoestima te da valor como mujer, te da valor como persona y te enfrentas a situaciones diversas, pero nunca vas a estar sola, ni solo. Debemos ser respetuosos con nuestros mayores, con nuestros papás, con nuestras mamás, con todos nosotros. Es así como damos a entender que la libertad y el valor de un ser humano está en su mente y en su corazón. Está bien, ya lo entendí. En nuestra mente y en nuestro corazón, está bien. Bueno, no importa, a mí me sigue gustando también mi iPad, mi iPhone. Bueno, puedes usarlo, pero con tiempo, con límites. No todo el día es estar en el celular, no todo el día es estar con la tablet. ¿Me entendiste? Sí, está bien. Yo también. Y quiero seguir cantando la canción de Y quiero. ¡Ay, ya se me olvidó! Pues ya ves, te digo que no te la sabes completa, no te sabes una canción. También sé la de Y para bailar con la huanga. Ah, no. Con groserías no. Piensa y medita sobre cualquier canción que te puedas aprender antes de decir tonterías. Muy bien. Bueno, pues esto es parte de nuestro show que tenemos para Terapia con Niños. Es un honor haber estado aquí. Les agradecemos. Maestro, por favor. Sí, nos comentabas, maestra, que esto es parte del trabajo que tú realizas con terapia para los niños. Terapia con niños con problemas de aprendizaje, con problemas con enfermedades graves como el cáncer. Llevamos este espectáculo y otros títeres, tenemos alrededor de 12 títeres. Entre mis hijas y yo llevamos este espectáculo a todos los que lo necesiten. O sea, sé que van a hospitales, a escuelas. A escuelas también. Tenemos presentaciones en escuelas, igual. Centros comunitarios. Exactamente. Donde las requieran. Exactamente. Bueno, maestra, ¿y cómo podemos saber dónde localizarla? Claro, nuestras redes sociales. Mi red social es Pati Segura Lara en Facebook. En YouTube está Pati Segura Lara. Y nuestro teléfono de la oficina es el 54-29-95-14. Maestra, sé que eres abogada, sé que eres terapista, sé que te dedicas a la cuestión del Reiki. También, sí. Pero, ¿cómo surge la idea de integrar o de adentrarte en el teatro de títeres? A tus labores, a tus profesiones. Hace tiempo, muchos años atrás, las dos abuelitas, tanto paterna como materna, me enseñaron primero a coser y la otra me enseñó a hacer muñequitos de peluche. Y como que las dos situaciones, la verdad, me gustaban mucho. Aprendí a hacer muñequitos, pero yo decía, estos muñequitos tienen que tener alguna finalidad en la vida. Entonces, con el tiempo, no eran así como los he hecho, sino simples peluches, muñequitos normales, y hablar con los niños, hablar con mis primos, hablar con la familia, y eso les gustaba mucho. Entonces llevé todo esto a una parte de un mini teatro, que es lo que tenemos,
y que llevamos a todos. Integré a mi familia, a mis sobrinas, a mis hijas, que son las principales motores, y esto hemos trabajado también en las redes sociales, en YouTube, y creo que les ha gustado un poquito y los niños salen muy contentos. Los integramos a que ellos mismos tomen los títeres y nos ayuden a hacer historias y sean versátiles. ¿Cuánto tiempo llevas ya trabajando el teatro de títeres con, de manera combinada con tu profesión? Tengo alrededor de unos 3 años, exactamente 3 años, trabajando con títeres. Y bueno, de mi profesión, pues ya ella tiene tiempo. Soy egresada de la universidad, de la Facultad de Derecho. Salí en el 99, o sea que ya tiene un ratito. Muy bien, maestra. ¿Nos quieres hacer favor de repetirnos tus redes sociales? Claro que sí. Pati Segura Lara está en Facebook y Pati Segura Lara en YouTube. Nuestro teléfono de oficina es 5429-9514. Ya saben, amigos, si quieren saber más de la maestra Pati Lara. Pati Segura Lara. Segura Lara, pues pueden contactarla vía Facebook, vía redes sociales. Y pues, algo más que quieras agregar, maestra, algún saludo. Saludos a mi familia, a mis hijas, Abril, Natalia, las amo mucho. A todos mis maestros, Pepe, el maestro Acevedo, que son parte de este cambio y la formación que tengo como apenas actoral. En lo que estoy pisando apenas. Gracias a todos, mis amigos, gracias. Muy bien, bueno, no nos resta más que agradecerle a la maestra Pati Segura Lara su presencia y su esencia aquí en la escena. Así también mismo damos las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la realización de este y otros programas de DGES Media, así como también agradecemos a UNIMA y a todos nuestros compañeros que trabajan de manera independiente. Yo soy su amigo Arturo Ortiz Olvera. Se despide a nombre de su amigo Ricardo Martínez, Richie Richie. Y nos esperamos en la próxima emisión. Por su atención, muchas gracias. Adiós, hasta el próximo martes. Adiós, gracias, amiguitos, amigos. Adiós.